Vamos a dar un espacio a la mamá de la quinceañera, quien tiene unas palabras muy bonitas para su querida hija. Aquí está el micrófono. Doña María, me llaman allá. No, no alcanza el cable hasta acá, ¿va? Y es para que, ajá, aquí tienen otros, para que ella esté aquí adentro. Si ¿sí alcanza, ¿no? Aquí porque no le voy a hablar. Oh, ahí tiene otro. Ahí tiene otro. Ajá. Así. Este para acá, ¿no? Este más para allá. Ah, ahí está bien para que ella. Ahí. Vamos a escuchar unas breves palabras de la señora de la casa, mi mamá de la quinceañera. Fuerte aplauso. También vamos a escuchar las palabras de las madrinas. Vamos a escuchar las palabras de Flora Violeta Pérez, quien también le dieron unas bonitas palabras a la quinceañera. Daisy Marisol Pérez. Aquí nada más unas pocas palabras para decirle feliz cumpleaños a mi sobrina Daisy Marisol Pérez. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor, a esas madrinas que tienen que ser tan especiales para ella. También vamos a escuchar las palabras de la madrina Lidia Araceli, quien era madrina de... quien la acompañaba con la muñeca. Madrina de la muñeca. Unas breves palabras que tiene ese bonito gesto para dedicarle a la quinceañera. Esos aplausos. También vamos a hacer la presencia de Sara Marisol, que era madrina de la corona de nuestra quinceañera. Creo que es madrina, ¿no? Y también les agradecemos a todas las damas que nos acompañan y todos los que están aquí presentes. Disfrutémoslo a lo grande. Gracias. Para continuar, vamos a leer las palabras que su querido padre le quería o le quiere decir en este día tan especial. Su querido padrecito Juan Antonio Pérez, quien está ausente de acá de todos, pero dice el que con mucho cariño y amor está realizando esta actividad de su querida princesa. Las palabras dicen así: hija mía,
mi princesa, esa niña que describí en compañía de Dios. Y quiero que me permitas un momento de tu hermosa vida para poder decirte lo importante que eres para nosotros. Sabes, hoy en la mañana, como todos los días, iluminaste nuestras vidas con tu hermosa sonrisa. Y no puedo esperar para abrazarte y llenarte de besos como lo hacía antes, cuando eras pequeña. Lo recuerdo. Pero ahora todo ha cambiado. La niña hoy se transforma en una hermosa señorita. Esa pequeña, sí, mi amor, esa pequeña que hace años lo recuerdo para siempre. Hoy te quiero más que nunca. Los abrazos, los regaños han quedado atrás, así como tus muñecas han quedado en cada rincón de la casa. Hoy yo quiero recordarlo. Nuevas etapas, con conflictos, obstáculos, pero también habrán ilusiones, promesas y sueños por alcanzar. Sabes, cuídate, que el mañana está lleno de promesas, mi princesa. Hija mía, te prometo que siempre estaré a tu lado para apoyarte en mis brazos, para levantarte cuando puedas caer y tropezar. Aunque encontrarías obstáculos, pero yo sé que tú sabrás derribarlos. Nunca debes derrotar tu corazón. Pídele a Dios que aconseje para resolver tus problemas, y sobre todo daré gracias a Él por estos 15 años que han pasado. Muchas cosas, como por ejemplo, no te llevé de la mano al partido a jugar con tus casillas, pero ahora sí te va a hacer débil con tus amigos. Sobre todo el amor, nunca lo busques, eso llegará solo. Momento preciso. Nunca olvides lo más importante que tenemos en esta vida, y es la familia. Feliz cumpleaños, princesa Daisy Marisol. Gracias. Estas son las hermosas palabras que tu querido padre te las estuviera diciendo acá presente, pero por motivos del destino no está aquí el presente, pero está haciendo lo posible para que tú te sientas orgullosa de esta bonita actividad. Y que nuestro Señor Jesucristo nos está regalando esta hermosa tarde sin contratiempos. Esas son las palabras de tu querido padre, Juan Antonio Pérez. Esos aplausos, por favor, de nuestros invitados.